¿Qué tal, Meganers? Bienvenidos una semana más, bueno, una semana no, cada dos semanas a El juego de Megan, el podcast de cinéfagos sobre la industria de cine. Mi nombre es Emilio Domenech y al otro lado del micrófono, en esa soleada Málaga que no sé qué tiempo hace, está mi compañero, amigo, confidente, buena persona y andaluz, que es su único defecto, Pablo Moloco. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, pero te diré que de soleada un poquito porque llevamos dos, tres semanas de un goteo. Que un día... Meh, otro día llueve un poco. Pero bueno, está muy bien porque los embalses se están llenando. Así que... Meh, bien, Bravo, muy bien, muy, bien, muy bien. Eso es una grandísima noticia para el país. Que el otro día, de hecho, estaba viendo tú y yo que era, estábamos hablando antes de youtubers fuera de micro. Luisito sí. Comunica, que es el youtuber este mexicano que lo peta tanto, justo ha subido un vídeo este, ayer un pueblo que visitó no sé dónde en España que precisamente estaba hablando de la escasez de agua. Pero, pero no sabías que... No, no sabía que vieras a youtubers mexicanos. No, no le sigo mucho, la verdad es que empecé a ver el otro día, había visto algún vídeo suyo, pero no me motivaba demasiado, pero Daz, que es otro youtuber que hace vídeos pues, hablando de, de los últimos fenómenos virales, habló sobre Luisito Comunica, enseñando un vídeo suyo antiguo de hace 4 o 5 años, que salía cantando reggaetón y era súper creepy y entonces nada me puse a ver vídeos de él y me pareció interesante el tío claro se viaja por el mundo visitando lo que le da la gana y explicando un poco el contexto de los sitios que visita dando un poco lecciones de historia y tal y bueno está, inter está interesante sabes que esto no computa y que méxico te sigue odiando ¿eh? o sea que bueno pues, desde lo de coco y el vídeo de los oscars <laughs> Te <que> tienen frito <laughs> en fin pero nada, ¿qué, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy, Charlie? Pues hoy vamos a hablar de Games. ¿Bueno, ¿eso qué es? Games, pues videojuegos. ¿Qué, ¿Cuál es el gran estreno de esta semana? Tom Rider con nuestra Alicia Vikander. Nuestra, digo, porque ya la defendíamos desde de, 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 ¿cuándo? ¿Desde un asunto real casi? ¿Desde antes? Tiempos inmemoriales. Desde, sí, un asunto real fue la clave, yo creo. Sí, cuando dijimos, esta chica sueca tiene buena pinta y luego ya la vimos crecer un poquito en Ana Karenina, cane, cane, oh, Karenina. No, para mí para mí el descubrimiento fue en Ana Karenina porque yo sí. había visto un asunto real y como la película no me gustó un pimiento claro a mí pues, sí a mí sí porque, porque, porque está mi amigo Matt Mikkelsen en ella y, y, y me extraña que, que te gustara bueno no no me extraña yo creo que te gustó tanto Alicia Vikander en Ana Karenina porque porque pensaste estoy disfrutando de la peli a pesar de que sale tom Gleeson <laughs> Efectivamente, y eso que se lía con ella al final, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que tú tendrías unas sensaciones encontradas, ¿no? En plan, me gusta, pero no. Sí, no, además es que esa película, ¿sabes lo que pasa? Que Joe Wright, yo lo he comentado aquí muchas veces, que es uno de mis directores favoritos. A mí, Hannah, me parece espectacular. Expiación, Orgullo y Prejuicio. Bueno, sí, que son muchas las que me gustan. Pero a Ana Karenina, que tiene todo este diseño de producción tan espectacular, ¿no? Como parece toda una obra de teatro. Pero es una película que, que parece un poco distanciada de sus personajes. Y sin embargo, con Alicia Vikander es la única que da ese corazoncito uh -huh. a Ana Karenina que me parece que todo lo demás carece de, de ese corazoncito. Y entonces Alicia Vikander aporta esa, esa parte de la peli uh -huh. que a mí me, me encanta. Así que es lo que me gusta. Pues sí. Pues eso, como decíamos, eh, la conocimos con un asunto real, luego la vimos escalar un poquito con, con Ana Karenina. Y luego ya, ¿qué pasó? Bueno, ya tuvo un batiburrillo ahí de, de apariciones, ¿no? Como secundaria en películas, y la de, la de Brandy Cooper como cocinero, la de El Séptimo Hijo, ¿no? Creo que también parecía por ahí. ¿Leíste ¿le lo del Séptimo Hijo, lo que pasó con Julian Moore? Sí, que se hicieron best friends, ¿no? Sí, se, se ve que uno, uno, un productor o alguien por, en, en, por encima en la cadena alimenticia de la producción se burló de Vicander, le hizo una broma así como un poco machista. Y Julian Moore le dijo que la última puta vez que pasaba <laughs> y nada, y la defendió. Y a Kander lo contó hace, hace relativamente poco. Entiendo que en esta campaña promocional de Tomb Raider. ¿Qué majas son todas las pelirrojas de Hollywood, eh? Porque Jessica Chastain defendió a Octavia Spencer y dijo que, que, que tenía que, que. si ella no le daban un buen sueldo, ella se piraba también de la película, de la película que van a hacer juntas. Así que qué bien, me alegro por las pelirrojas. Pues Pero, eso, Susan. Susan Sarandon, ¿es pelirroja Susan Sarandon? Sí, ¿no? ¿no? Un poquito. No lo ¿No? sé. ¿No, no lo sé. Pero... Bueno, no sé. Solo quiero rajar a Susan Sarandon porque me cae mal. Bueno, pero te cae mal, pero digamos que es una tía comprometida también. Bueno, es una tía súper mega roja sí, que está siempre demasiado metiendo los comprometida, los ¿no? Exacto. Para exacto. tu gusto. No, a pero recuerdo con Bernie Sanders que estaba obsesionada metiéndose con Clinton. Tenía sigue razón. Meti sigue metiéndose con Clinton. <laughs> Susan Qué pesados, Sarandon no... tenía razón. <laughs> Bernie Sanders hubiera ganado a Donald. <laughs> puede ser puede ser pero menos mal que no es presidente bueno eso es un poco bestia porque Donald Trump es un pesado pero bueno bien que tampoco nos liemos no nos liemos que aquí me estoy metiendo en un fregado espectacular y Muy los bien. mexicanos me van a odiar todavía más Así ya que... ves porque encima <laughs> encima repudias coco y ahora casi que defiendes al presidente del muro <laughs> exacto pero nada que vamos a hablar de Tom Rider que a mí me ha gustado tú la has visto ya no yo estoy esperando porque ah, ahora mismo yo la quiero mira. ver con una persona esa persona no está entonces estoy esperando vale vale, vale. me parece bien pero nada eso que vamos a hablar de Tom Rider al final pero sobre todo queremos hablar de las películas de videojuegos es un tema que tenemos pendiente desde hace bastante tiempo porque lo íbamos a hacer con Warcraft pero al final preferimos hablar de China en su momento sí, que cierto. yo creo que fue uno de nuestros mejores podcasts voy a decir ¿eh? me gusta mucho ese podcast soy muy flan pero porque explicábamos una cosa que, que, que hay mucha gente que no tiene en cuenta, que es lo que pasa en la taquilla china. Pero bueno, sí, no, no masturras. Eh, en este caso, pues vamos a ver cuál es el, el sitio en la historia del cine de las adaptaciones de videojuegos y por qué no han funcionado prácticamente nunca. Así que, 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 ¿qué te parece si pongo un poco de banda sonora de videojuegos para ponernos con este tema, Moloco? Bueno, podemos poner banda sonora o podemos ponernos a cantar pa-pa-pa-pa-pa-para... pues efectivamente empezamos con, con super mario bros la película de 1993 y que estuvo a punto de ser la primera y última película a, de adaptaciones a videojuego porque fue un sonoro fracaso más allá de que, de que bueno de que recaudara lo, mi, la mitad de lo que costó de que las críticas no fueran nada buenas yo me quedo con la anécdota eh, de una entrevista que le hicieron a bob hoskins eh, el actor que da vida a, a, a Mario Mario, hay que recordar eso, que se llama Mario Mario, y el hermano es Luigi Mario. Eh, y le preguntaban. Bueno, Bob Hoskins es un actor, entre otros, que apareció en eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit, a Mona Lisa? Es decir, es un actor que tiene bastante recorrido. Eh, no sé si ahora tiene. No, no sé si ahora mismo de memoria. No sé si tiene algún premio de la academia. No, fue nominado por la peli aquella de Neil Jordan, la de Mona Lisa. Neil Jordan, director de Entrevista con el vampiro. Correcto, pues eso. Yo sabía que en la carrera había estado. Pues bueno, la anécdota dice que le hicieron una entrevista a Bob Hoskins y dijeron, "¿Cuál ha sido tu peor película?" y dijo, "Super Mario Bros." "¿Cuál ha sido tu peor, tu mayor decepción?" y dijo, "Super Mario Bros." ¿Qué película qué película no hubieras hecho de haberlo sabido? Y contestó, "Super Mario Bros." <laughs> o sea, lo tiene clarísimo. <laughs> Voy Así que yo creo que refleja bastante lo que fue Super Mario Bros. Que no sé si la has visto. Yo. La he visto, pero como si no la hubiera visto, porque la vi de pequeño cuando la, echaran, la echaban en la tele, que la echaban varias veces, eh, pero casi no la recuerdo. No me acuerdo de nada. O sea, yo imagino que también la vería en su debido momento, pero es que no me acuerdo de cero. Y además estoy viendo la foto ahora mismo, repasando así las películas, y tienen metralletas en las manos estos tíos. No lo sé. No hemos hecho los deberes. Evidentemente, no nos no hemos, hemos visto las 40 películas de videojuegos que vamos a mencionar, porque no queremos morir. Así, que, así que no podemos asegurar si tienen metralletas o, o, o qué, no sabemos exacto, que no, 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 nos, no nos pagáis suficiente como para vernos las 40 películas Tima, es que es curioso es que los oyentes ahora van a, van a ir oyendo las películas que vamos a mencionar, que es que la mitad no las conocemos. No, no las hemos visto, no, sí, no las o sea, conocemos. Ve, ve pasando. De, o sea, ve diciendo por encima, pero, pero vamos, que pasamos hasta por, pues, las importantes. Pues, pues, porque pues que... la segue, Pues, por ejemplo, Doble Dragón, que te voy a decir de qué me suena a mí Doble Dragón. De haberla visto por encima en VHS cuando yo iba al videoclub de niño. Doble Dragón, que creo que. No, no me acuerdo del logo de la película, pero vamos, pasando. Street Fighter. Street Fighter podemos decir que, bueno. Que, que tuvo un presupuesto de 35 millones, casi logra los 100 kilos mundiales. Pues oye, yo recuerdo que estaba Jean-Claude Van Damme con una boina azul, él en sus mejores años. Bueno, pues entre comillas, creo que salía, no sé si, si salía Raúl Julia. ¿Quién es ese? Que bueno, joder, Raúl Julia es el, el, es el padre de la familia Adams, entre otras pelis, pero que es un, ah. actor, es un actor mitiquísimo y que murió no demasiado mayor murió no sé si por una enfermedad pero bueno este esta película es curiosa por, por, además de por el reparto no sé la estética no, no sé si tú recuerdas esta peli pero la estética era eh, pues digna casi de como de una de Power Rangers pero con un poquito más de dinero sí, Power a, a, mí, a mí me recuerda a los vídeos esos de humor amarillo casi parecido no que es así sí, como con sí, ropas sí, de sí, colorines sí. y tal sí 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 bueno, la siguiente película, y aquí va a ser un, un, un recurrente porque la dirige Paul. ¿Thomas? No, WS no. Anderson. El, el, el Paul Anderson malo. El Paul Anderson malo. Bueno, hay tres Paul Anderson, ¿no? Sí, es verdad. Por, pero bueno, el, el peor de todos. No, te estaba troleando porque, porque pensaba que Neo en Matrix se llamaba Paul Anderson también, pero era Thomas Anderson. ¡Ah! ah ¡Qué rabia! Vale, bueno, no, pues nada, pues Paul Anderson, que luego haría 50.000 películas de Resident Evil, dirigió en el 95 Mortal Kombat, eh, otra adaptación de, de videojuego que bueno que recaudó 122 millones y que ya con esto demostraría Paul Thomas, Paul Thomas Anderson, anda que Paul Anderson demostraría que con un presupuesto ajustado él podía sacar sus frutos, como luego ya demostraría. Dos años después saldría la película Annihilation, perdón, Mortal Kombat Annihilation, eh, que no es la película de, de Alex Garland, sin pena ni gloria, evidentemente. Aquí pasamos a película que no conocemos, Wing Commander. Ni ¿Qué demonios idea? es eso. Ni idea. Y aquí viene, en el 2001, no sé si hay que ponerse en pie, la mano en el pecho. 2001 <laughs> llegaría a la película que por un momento parecía que lo iba a cambiar todo como es Lara Croft, Tom Rider. Tom Rider es una película mega importante por muchas cuestiones. Eh, creo que hablamos de ella cuando mencionamos la, película, la nueva película como directora de, de Angelina Jolie, que, que mencionamos que, que no sé si era eh, Lara Croft 2, Tom Rider 2, era la primera película que se dirigía en Camboya después de... De todo el proceso Cierto, de la guerra, correcto, de los géneros rojos y tal. Esta película es muy importante por muchos motivos. También fue la primera gran película eh, protagonizada por una mujer que, que bueno se convertía en un blockbuster. Eso que ahora decimos Wonder Woman o, o la actual Lara Croft o todas estas películas le deben mucho a Angelina Jolie. Y por supuesto, fue la primera gran película de videojuegos que Hollywood dijo: Oye, pues no está tan mal. Cierto es que el presupuesto era un poquito alto, 115 millones, con lo cual tampoco es que fue la hostia de rentable, porque recaudó, como digo, 275. Eh, bueno, detrás de las cámaras estaba Simon West, un colaborador que ya eh, habitual en este caso de Nicolas Cage, eh, creo que fue el director de Conner, así de memoria, que no está mal esa película. No está con con el osito al final lleno de mierda, churretoso, que le tiene que entregar Nicolas Cake a la, a la niña. O al... Uno, una de mis películas favoritas de mi infancia, ¿eh? de, de, ¿Sí? de las películas de acción. Sí, sí, me gustaba muchísimo, tío. Y no ha envejecido mal, no así como no. Cara, cara a cara, que ha envejecido fatal. Yo la volví a ver hace poco y ha envejecido fatal. No, la, la que ha envejecido fatal, que te lo iba a decir, es precisamente Tom Raider, la de Angie Jolie. Por supuesto. O sea, las escenas de acción es horrible. Y, y, un, y un pipiolo Daniel Craig, ¿eh? ¿Que ¿Quién le sí, diría? Sí, cierto, es verdad que salía con un cameo. Era así, era, era el interés romántico, medio enemigo, medio amante de Angelina Jolie y lo que dicho. Ahora que lo sacas a colación, importante que se ha confirmado ya esta semana que Danny Boyle, el director de Slam Dog Millionaire, de... ¿Cuál, cuál es la otra? Trainspotting, va a dirigir la nueva James Bond, protagonizada por Daniel Craig. Así que la veremos para finales de 2019. Se van a poner a, final, a grabar a finales de año. Mira, curiosamente, mencionas a Danny Boyle y hace unos segundos he mencionado yo a, a, a Alex Garland, precisamente el equipo que estaba detrás de, de, de Sunshine, ¿no? de, de, esa, de esa peli eh, casi de culto de ciencia ficción. La siguiente película yo creo que la debes mencionar tú, que eres el que has llorado con, con esta franquicia que yo casi no conozco. Así que te la dejo para ti. Pues Final Fantasy, que yo recuerdo ir súper emocionado al cine a verla, esta adaptación, porque Final Fantasy VIII, sobre todo, es, pues, quizá la obra audiovisual más importante de mi infancia. Y. Y en este caso, pues bueno, fue una película que simplemente era un anime en CGI, que yo creo que era la película más espectacular que se estrenaba de esas características hasta la época, porque parecía como una cinemática de esta de uno de los videojuegos del Final Fantasy, pero multiplicado por 20, con un presupuesto de escándalo, una película que costó 137 millones de dólares y recaudó menos de 100. O sea que fue un poco fracasillo para Sony. Era su primera intentona de llevar una de sus grandes franquicias. Bueno, en este caso la franquicia era de Square Enix. Pero bueno, en este eh, la llevaban al cine eh, por primera vez por parte del estudio porque Tomb Raider fue distribuida por Paramount Pictures. Sin embargo, esta Resident Evil ya digo que sí que era la primera de Sony y, y Sony tiene muchísimos videojuegos que son mega adaptables para el cine. Pero ya lo comentaremos más adelante que no es algo con lo que se hayan atrevido del todo, del todo todavía. Pero eh, Puede que quede poco para que eso cambie definitivamente. Y el caso es que esta película eh, me parece a mí que determinó de alguna forma por qué no se iba a intentar eh, poner un presupuesto de escándalo para películas animadas, adaptaciones de videojuegos, ¿no? Es como. Si ya tenemos los videojuegos animados que tienen éxito, ¿para qué vamos a reconvertirlo en películas dejándonos una auténtica millonada? Y me parece que esa es la. Yo creo que esa película fue la razón por la cual no hemos visto una adaptación de estas características hasta. Este, este mismo año, de hecho, cuando Netflix estrenó la serie de Castlevania, que es otro videojuego súper mitiquísimo de la historia de los videojuegos que lleva en marcha una barbaridad de tiempo. Pero eso también lo vamos a dejar para el final, porque es importante para ver cuál es el cambio definitivo del paradigma. Pero el cambio de paradigma real de las películas de videojuegos en lo que respecta a acción real, sí que llegó con la siguiente de Paul WS Anderson, que es la que vas a comentar tú, Moloco. Pues efectivamente, en 2002 nos llegaría Resident Evil que a la postre eh, ha sido una franquicia archi rentable, con seis películas en pero su de cover, escándalo, eh, pero de escándalo, sobre todo porque ha sabido eh, siempre ofrecer unas películas, digamos, para los fans con un presupuesto ajustado y que luego tirando mucho de, eh, de del mercado internacional y de Asia. Ha conseguido al final, pues es que multiplicar en ocasiones por 5 por 6 su presupuesto. Eh, rozando con cada película pues eh, en torno a los 300 millones. Cuando hablamos de películas, en este caso la primera costó 33, pero es que las demás, salvo alguna excepción, siempre han rondando ahí, entre los 50 60 millones, y luego te hacían eso, 250, 300 millones. La primera película. Una además, película que ha sabido muy bien eh, hacer, o sea, portarse en taquilla bien a Espuertas, ¿no? lejos de Estados Unidos. Correcto. Esa ha, ha sido la clave de que haya funcionado también. Sí, evidentemente no es una película que, que ha generado conversación y que tampoco es que se haya instalado en el imaginario popular. Yo, de hecho. Bueno, llego... ahí, voy a de, ahí, ahí voy a disentir contigo. Yo creo que la primera película sí que es. Eh, una película de la cultura popular y muy La película, pero, generacional. No, la la película, ah, la pero franquicia, no la franquicia. Ya, ya, sí, ya, ya. pero vamos, yo, la hecho, primera. Yo... ¿te, ¿Te acuerdas de tres o cuatro escenas? Seguro. Hombre, me acuerdo de toda la película porque yo el verano pasado, gracias a Rakuten o Waki, como se llamaba antes, me vi todas las pelis. O sea, me hice un fin de semana de maratón y lo disfruté bastante. No, pero te iba a decir que la franquicia llegó un momento. Eh, no sé si hacia la 3 o hacia la cuarta, que digamos que se perdió un poco la pista, que, que nos olvidamos de que, de que se seguían haciendo películas de, de, de Resident Evil y al final digamos que un poco se retomó, no sé si porque volvieron algunos personajes antiguos, volvió no sé si Michelle Rodríguez eh, y al final cerró un poco el círculo y, y la última película sigue, yo le vi bastante, bastante publicidad y bastante bombo. Sobre la primera película yo tengo que decir que yo sinceramente creo... Que puede ser la mejor película uh, de una adaptación de videojuego. Eh, en lo que es, en lo entre, en la entretenida que es, eh, lo que ofrece, que es una película de verdad. Es verdad que muchos fans le acusan de que se pasa la historia del videojuego por la torera, de que añaden un personaje inventado como es el que da vida a Mila Jovovich. Pero digamos que eso también, esa libertad, le, le da la oportunidad de convertirse en una película que tiene una inspiración, evidentemente, pero que en una película por, por, por sí misma, ¿no? Y que luego ya ha abierto un camino a otras tantas eh, secuelas que es verdad que iban picando un poco de elementos de, de la franquicia, pero que ha sido ciertamente independiente. No sé cómo lo ves, pero yo creo que que estamos hablando ahora mismo de la, de la, de la película más competente de, de todas las que vamos a mencionar. A, a, mí, a mí yo diría que es mi favorita de las que se han visto hasta este momento, porque sí. además la recuerdo muy bien y, y la, la escena esta de los láseres me parece una de las escenas Hombre, de acción es increíble. Más... ¿eh? Más brutales que he visto jamás. Es que me parece intensísima y muy divertida. Es que es una escena muy divertida. Jo, y la escena es en la que Mila Jovovich, que todavía no, no es consciente de, 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 su, de sus poderes, digamos, de, de su entrenamiento y tal, cuando le persigue ese Doberman. Ostras, y, es y, y se levanta sobre la pared y gira y da una patada voladora. Eso es mitiquísimo. Es brutal. No, no, está, está muy muy bien. Y además es que sorprende muchísimo que sea una película que se hiciera con 33 millones de dólares. O sea, es increíble. Sí, 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 sí. sí. Pues bueno, la siguiente película, eh, House of Dead, aquí volvemos. Eh, volvemos a horas bajas, sobre todo porque la dirige ¿quién la dirige. Ahí, v ahí está. Muy v ¿Que ¿Quién es V. Ball? Explícalo porque seguro que hay oyentes que no tienen ni idea. Bueno, pues V. Ball es un director bastante particular, con una filmografía muy selecta y que podíamos <laughs> llamarlo como el rey Midas del de, eh, cine basura. O sea que a lo mejor dentro de unos años hay un director que ve una película en él, como ya lo vieron Tim Burton o recientemente James Franco en otros directores. A lo mejor hay una película de V. Ball. Eh, además, es muy muy troll, muy activo en las redes sociales, eh, se mete en todos los fregados, opina de todo. Que a todo esto, yo películas de V Ball, no sé tú, pero o sea es que no he visto ninguna. Pero ninguna, eh. Ni Blood Rain, ni Alone in the Dark, ni House of the Dead. Que House of the Dead es la que estás hablando tú, que es aquella de las de las pistolitas de de las maquinitas, tragaperras. Bueno, no es tragaperras, pero. Pero tú Ya, yeah, yeah. Bueno, sí, de, de los salones recreativos. Exacto. Como Exacto. el Time Crisis. Pero en versión mala. ¿Como el Metal Slug? No, 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 no. El Metal Slug time, no la ¿sabes cuál, es el time, ¿Sabes cuál es el Time Crisis? Tío, que yo no he sido gamer. Que yo leía manga Madre de pequeño. Em... Pero vamos a ver. Time, el Time Crisis, ese de las... Que tú coges la pistola y tienes un pedal y vas eh, eh, escondiéndote y saliendo... No has jugado nunca ese juego. La verdad es que no. Madre mía, dios mío. Yo es que, yo es que fui un niño muy de recreativos en Benidorm. Entonces... ¿Tú sabes a qué juego jugaba yo en los recreativos? ¿A cuál? Al de ese que, que tienes como un pompón y tienes una pastillita y tienes que meter la pastillita en, en el otro lado de la mesa. Ah, ¿sabes claro. ¿qué te digo, sí, sí, es, sí, es, sí, es, sí. Es, sí. Es la polla, hombre. Ahí y rebotando, clac, 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 claro. El que va así como suspendido en el aire, ¿no? Y sí, bueno, sí. Que la mesa echa aire, exactamente. Echa aire, sí, sí. Es vale, la apoya vale, ese pues... juego. Pues después, después de la turra que le hemos pegado a los oyentes con los recreativos, <laughs> sigamos con House of the Dead, eh, que eso, que recaudó una miseria. Y ahora viene aquí la secuela de Tomb Raider, que fue un poco de decepción. Fue un poco de decepción, eh, evidentemente, no fue bien económicamente. Eh, el director era Jan de que bueno, que era el director de Speed, así que, pues bueno, no está mal, pero en este caso la película no funcionó. Eh, y puso fin a lo que podría haber sido una franquicia, así que pues lo siento lo siento por, por Angela Jolie que además en esta película creo que fue también, a lo mejor esta es la de Camboya creo que es cuando ya se metió ella más, eh, cuando a raíz de, de, de aquí ya se metió en, en la adopción de su hijo Maddox empezó a también por estas fechas rodó la película la de amar peligrosamente con Clive Owen que, que digamos que la sumergió mucho más en todo el mundo de de, de la ayuda humanitaria y tal, y a partir de ahí evolucionó a una Angelina Jolie que ya no hemos vuelto a ver, salvo algún paréntesis pequeñito de esa película de, de Salt o Wanted, que han sido dos películas de acción que ha rodado a lo largo de los años. Bueno, evidentemente, eh, después, antes tendríamos también la de Señor y Señora Smith, pero quiero decir que esta película inicio, lo inició todo y, y quizás gracias a esto ahora tenemos a la Angelina Jolie directora, ¿no? Eh, sí, esto eso es bastante es... probable que sí. Es sí, probable. seguro, seguro. Y, y bueno, ¿y qué tipo de películas hace? Porque se si hace una película, creo que era mmm, Serbia, era la película sobre una guerra. Sí, la... la guerra de los Balcanes. <risa> <risa> o sea, Correcto. Lara Croft haciendo una película de la guerra de los Balcanes y de los gemeres rojos. Pues evidentemente eh, todo esto se debe a este proceso de concienciación que vivió por esta época. La siguiente película, Doom, eh... que, que a, a mí, bueno, están las secuelas de Resident Evil, pero bueno, que yo a mí no me apetece, no me apetece repasarlas demasiado. No, I, no, igual, no, no, no. Que, igual que las, las películas de V-Ball, que ya con haberle mencionado a él. Pero hay una película que sí que me parece que, que destacó por encima de la media, que fue Doom, que adaptaba también el mítico videojuego de... de a los este años. sí jugaba yo mucho, sí. sí. Este, claro. es, este es la leche. <laughs> Joder, eh, qué bueno, ¿eh? Cuando en cuando la época en la que <laughs> Wind... Hostia, ¿qué ha pasado? Estornudado, tío. Hostia, pues no pasa nada, eso lo dejas. Sí. Eh, que, en la época en la que había MS2 en el ordenador, qué maravilla. Pues... No, pero si es que yo recuerdo que yo, sí. yo entraba en el Doom metiéndome, escribiéndolo en el MS2. Joder, macho. Madre mía, eh, lo de la generación Z ahora flipando con el podcast. <laughs> pero yo, yo además recuerdo que me, me instaló mi tío el ordenador, porque mi tío era informático, instaló. Eh, bueno, electricista, pero era. Especie, yo creo que estudió informática. Bueno, da igual. Que me instaló un ordenador y nos puso internet por primera vez a finales de los 90. Y, y recuerdo que el tío me enseñó a cómo, a cómo instalar los juegos y a cómo iniciarlos. Y madre mía, yo me pegaba unas encanadas. Eh, eh, era maravilloso. Tenías que poner. Quiero ver eh, DIR. Y tenías que poner. Me acuerdo que había que poner DIR. DIR para no sé qué, para, para los archivos, para el directorio. No me acuerdo. Era maravilloso. Luego BUG.exe, por ejemplo. Yo jugaba un juego que se llamaba Back Vamos, que yo yo, sí. El yo Doom jugaba era al Prehistoric. El Prehistoric era maravilloso. No sé si lo conociste. El pre... ¡Ostras! Mitiquísimo el Prehistoric, tío. Ah, bueno, y el de los Lemmings, claro. Yo a los Lemmings menos, pero al Prehistoric sí que juego un montón. Que Joder. a mí lo que me gusta de Doom y, y me parece que aquí es eh, juega el papel un papel bastante importante en la historia de los videojuegos y de las adaptaciones de videojuegos es porque eh, tienes algunas de las escenas más bestiales que se han hecho en cuanto a replicar lo que es la experiencia de un videojuego, ¿no? Que es este. Sí. Primera persona, que claro, en 2005 no había GoPros todavía, ¿no? Entonces la, la gente no podía rodar por sí misma algo, algo tan parecido a lo que hacen, a lo que consiguen en, en Doom. Y. ¿Y por qué me parece importante esta película? Porque en 2005 los videojuegos tampoco eran capaces de tener una calidad gráfica, ¿no? una capacidad de inmersión tan bestia como la que consigue la película de Doom. Es verdad que la película era una mierda porque en lo que respecta a la historia, bueno, salía de Rock y salía Carl Urban, pero a lo que quiero llegar es que la película era una mierda, pero al menos tenía parte de esa experiencia replicada de los videojuegos que se trasladaba muy bien al cine. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estamos... Trece años después, los videojuegos pueden competir perfectamente con las películas en lo que respecta a la espectacularidad, ¿no? Porque tú ahora juegas a Un Uncharted, estás. o oh, Uncharted, como se diga, pero tú estás viendo ahí eh, el pueblo abandonado de los piratas en el, la cuarta parte de Uncharted, y es acojonante. O sea, tú te mueves el joystick para ver los paisajes y es que es algo que el cine igual no consigue hasta dentro de cinco años. Es que es brutal. Y entonces me parece que aquí, claro, Doom hizo algo que no se podía hacer en los videojuegos, pero ahora sí que se puede hacer. Y me parece que esa es una de las causas por las que ahora se va a hacer más difícil todavía adaptar un videojuego y que tenga éxito. Pero bueno, sigamos con las pelis, que es demasiado turra. Continúa, continua, continua. No quería comentarte a, a raíz de Doom que bueno que es de 2005 y hay que mencionar que eh, han pasado ya 13 años y que actualmente se hacen muy buenas películas en POV POV perdón en POV. Point, of view, point of View grandes películas hay solo hay que buscarlas <risa> <risa> no hubo, hubo una hace poco ¿no? con el con el pavo este que hacía de malo en Elysium que tenía la, la voz no iba tan... no iba por ahí nanísimo <laughs> no iba ah, por ahí <laughs> vale ya, ya sé por dónde vas ya sé por dónde vas vale eh, pasamos hemos dicho que V-Ball lo eliminamos dead, a, oh, dead or alive 7 eh, pues millones y, siete millones y medio pasamos dead or alive no, esto no es la, la serie de videojuegos esta de las tetudas que eran todas las protagonistas tetudas no lo sé no lo sé yo solo no lo sé quiero no creer sé. que sí quiero creer que sí pero a bueno ahora viene la otra saga la otra saga que es hitman que Hit el o sea, es que no tiene sí. nada que ver el videojuego, porque el videojuego es todo de, de ser, de que no te pillen, ¿no? Que es como, ¿cómo se dice Stealth? Que es como como el Metal Gear Solid. Bueno, que eso, que la clave es en, en ocultarte. Y en esta peli es al contrario, ¿no? Es todo a meterse de leches, Timothy Olyphant... Eh, pegando tiros, y bueno, es que a mí no me parece que se corresponda en absoluto con lo que es el videojuego. Yo, la verdad es que en su momento me, me gustó la peli porque yo venía de, de ver Deadwood, eh, el western de la HBO protagonizado por Timothy Olyphant y, y bueno, me, me molaba mucho ver a Timothy Olyphant en, en otro rollo. Luego ya haría la de Justified, entonces terminó de enamorarme. Pero bueno, no recuerdo mucho la peli, la secuela ya hablaremos, o la mencionamos ya, básicamente, la secuela es con Rupert Friend, el, el coprotagonista de, de Homeland, y, y bueno, tampoco es que ha ido muy bien. Pero vamos, seguimos en 2007 con una película llamada... Uy, no, V-Ball fuera, Postal, nada, siguiente película. Resident Evil, ya hemos dicho que nada. Mira qué fácil se pasa el podcast. Max Payne, Max Payne eh, protagonizada por... Mmm, Perdón, Mark Wahlberg, espérate. cuando Mark Wahlberg todavía no podía sacar una película en, en su fin de semana de estreno, ¿no? Porque ahora Mark Wahlberg es una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood porque saca mucha pasta por cada peli que estrena, pero en este caso Max Payne fue un fracasillo. Eh, y me suena, no fue en esta película ah, No, cuando... no, espérate, ¿qué Max Payne no fue fracasillo, al contrario, Max Payne funcionó bastante bien, ¿no? Sí, 85 kilos sobre un presupuesto de 35. No pues está, está mal. Muy bien. Y, y recuerdo que no fue esta película que inició un poco la carrera. ¿Puede ser el de Olga Kurilenko? Lo digo de memoria, ¿eh? Olga Kurilenko y, M y Mila Kunis. No, me parece que había alguna modelo por aquí. Vamos a buscar. Olga Kurilenko, está, Olga Kurilenko salía en esta película, sí. Correcto. Pues sí, pues empezaría por aquí antes de, de que la conociéramos ya todos. Con, pero, pero es que, con curiosamente, curiosamente eh, Olga Kurilenko también era la prota, bueno, la prota femenina de Hitman. El año anterior. Ah, o sea que enlazó dos películas de videojuegos y luego se metió en Quantum of Souls, la de James Bond, que es ahí cuando la conocimos todos bastante mejor. Correcto. Qué, qué guapa es Olga Kurilenko, Por resto. favor, por favor, valorarla por su talento. Bueno, es que tampoco tiene no, muchas películas buenas como para valorarlo, pero bueno bien. No, no pues, pues pasamos de Olga Kurilenko a, eh, hay que decirlo, como está siendo un podcast tan personal, tan de nostalgia y tan de hablar de lo que tú hacías en los recreativos, pues toca hablar ahora de la leyenda de Chun-Li, Street Fighter, que, entre otras cosas, para mí fue muy especial porque la protagonizaba Christine Krebuk, que es, digamos, top 3 de mi adolescencia por ser Lana Lang en Smallville. Así que. Ah, es verdad, cierto. Maravillosa la película, la leyenda de Chun-Li. Al año siguiente. Eh, maravillosa, lo dices de broma, porque es una mierda, ¿no? No, claro, ¿no? Es que no la he visto, yo no la he visto. No, 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 no vale nada. No vale nada. Ah, vale. Más allá de ver a Lana Lang repartiendo. Pero no tiene vale, nada. Vale, vale. Al año siguiente, eh, pues bueno, El Príncipe de Persia, que digamos que sería un nuevo intento, porque eh, tenemos que decir. Y a lo mejor lo haremos en las conclusiones finales, al final del podcast, ¿no? Pero se han hecho realmente pocas apuestas por adaptar bien videojuegos. Estamos diciendo muchas películas, pero es que con los presupuestos, los proyectos y los directores que hay detrás, no podemos esperar mucho. Aquí, por ejemplo, pues estaba Mike Newell, director, entre otras, del Cali de Fuego de Harry Potter. Y por supuesto, Jay Gyllenhaal, eh, que ahora mismo es pues, considerado uno de los mejores actores de su generación, que venía unos años antes de, de ser nominado al Oscar con Bad Mountain, actor de culto con su película Donnie Dark Darko. Total, que era una película concebida para petarlo, para iniciar una franquicia, costó 200 kilos y recaudó solo 336. Fracaso en toda regla. Y que yo creo que desde entonces dijo J. Gyllenhaal Hall una y no más. Sí. Yo pensaba que esta película la había protagonizado Taylor Kitsch. No, eh, John Carter, claro. Le, pe le pega, le pega, le pega. Sí. Bueno, que a mí John Carter me gusta mucho, eh. Que lo he hecho solo para hacer la coña. Mí, sí, eh, bueno, John Carter, el único problema de John Carter es que. Eh, siendo original digamos que todas las películas que han bebido del libro de John Carter se estrenaron antes que ella exactamente exactamente una pena la verdad pues sí pero lo dicho eso que Jake Gyllenhaal no repitió en blockbusters y por eso ahora solo hace películas raras con Denis Villeneuve o películas en las que pierde peso o hace de no sé de víctima de un atentado en Boston y, y no funcionó no funcionó nada bien seguimos vamos por 2010 con Resident Evil que hemos dicho que no vamos a hablar más de ella 2012 Resident Evil, 2016... Aquí ahí, ahí. Fíjate, fíjate que hay un parón increíble, ¿no? Porque sí. una vez se descarta ya que V-Ball no le van a dar más dinero para que haga más películas de videojuegos, eh, una vez queda claro que las adaptaciones así de, de videojuegos más anime o más japoneses, como pues son The Dora Life, como es Street Fighter, Mortal Kombat, también quedan descartados, al final solo queda Sony por un lado, ¿no? Que con su... Eh, con su productora, Screen James, este, que es una productora de parte de Columbia Pictures que hacen eh, películas de género. Pues siguen apostando por Paul WS Anderson y Mila Jovovich, porque les sigue dando muchísimo dinero en la taquilla internacional con presupuestos medios. Entonces al final queda estos años de stand-by, que son cuatro años en los que no hay ninguna adaptación de videojuegos, y pegamos directamente el salto a 2016, que ya vimos, pues por un lado Warcraft, eh, la película de Angry Birds. Eh, y ahora estamos viendo la de. No, ya Assassin's Creed, la película de Justin Kurzel con Michael Fassbender, que también fue un poco en la línea de lo que pasó con Príncipe de Persia, una película mm. con un presupuesto demasiado alto para lo que luego recaudó, pero aún así una película que al menos fue medianamente bien recibida dentro del contexto de los videojuegos, es decir, entre la mediocridad y las críticas nefastas más absolutas. Sí podemos ver, eh, luego de este parón que, que mencionas de cuatro años, de 2012 a 2016, las películas que vienen a partir de, de esta fecha, sí podemos ver una cierta tendencia, eh, digamos, en dos fases. Porque por un lado, eh, películas que han mencionado ya, como, como Assassin's Creed, como Warcraft o como ahora que hablaremos de ella, eh, Tom Rider, es verdad que hay una gran diferenciación entre la ristra de película que hemos mencionado porque son proyectos que si bien no han funcionado como, como se esperaba, pero sí hay quizás un interés creativo detrás. Es decir, en Assassin's Creed estaba Justin Kurzel que acababa de hacer Macbeth. Con el mismo equipo, además, el mismo equipo creativo, el mismo equipo interpretativo. Y Macbeth me parecía una película maravillosa, una rareza, pero una maravilla. A nivel de las escenas de actuación de Macbeth, la fotografía era, era increíble. Y luego, Disagrí. por ejemplo, ¿cómo, perdón? disagree Disagré totalmente. Vale. No, <laughs> no, pero vi... te, lo voy a, te lo voy a dejar de fondo ahí para que la gente lo vaya ah, a Ah, vale, mientras. vale. No, pero la, las escenas de acción de Macbeth, ¿no, no te parecieron? No, están muy bien, están muy bien. Pero está a mí la película increíble. me pareció un poco coñazo. También es verdad que yo la vi en versión original Cierto. en cercana y, y sin subtítulos. vale. Terri... O sea, vale, te entiendo perfectamente. Debe ser una experiencia <laughs> dolorosa. Pero, pero bueno, yo, yo la vi, a mí me gustó mucho, pero quiero decir, está detrás Justin, Justin Car Carcel. Hablabas ahora de Warcraft, está Duncan John detrás. Du He dicho Duncan Moon, Duncan Jones. Evidentemente venía, venía, a hacer Moon, la película de ahora, el mejor actor de Hollywood, Sam Rockwell. Venía la de, la de Código Fuente, precisamente que acabamos de hablar de, con con J. Gyllenhaal. Es decir, venía a hacer proyectos muy interesantes y ahora se metía en Warcraft, que todo el mundo decíamos ¿Por qué hace Warcraft? Y todo el mundo concluíamos seguramente era friki de joven y esta película era un sueño para él. Entonces, digamos, hay, hay directores detrás, hay actores detrás, hay una intención, hay proyectos un poquito más eh, destinados a que la película salga bien. No estamos hablando de V-Ball, de Paul W.S. Randerson, no estamos hablando de, de, de repartos rarísimos que no conocemos. Hay una intención. Ahora en la película de. de de, de Lara Croft, de Tom Rider, es verdad que el director precisamente no es la Quinta Maravilla, pero bueno, en el reparto tenemos a Alicia Vikander, ganadora de un Oscar, tenemos como villano a Walton, a Walton Goggins, que es de, de muchas series de televisión que, que han sido históricas, como The de, de Shield, eh, Justified, es un recurrente en películas de Tarantino, de Spielberg, es decir, es un actor que Juan llamaría quizás actor de carácter. Es decir, hemos, hemos dicho tres películas en los últimos dos años que ahí parece, por ejemplo, hay eh, la intención de que salga bien, no son películas sacadas en cadena. Para, para, para que, bueno, para ver lo que, saque, lo que salga. Hay una intención. Yo, yo, un creo, yo creo que aquí, aquí influye mucho y es algo que ahora ya podríamos empezar a comentar un poco cuáles son las razones por las que creemos que no ha funcionado, porque hemos estado leyendo algunos artículos que hemos visto en Internet, hemos visto en Wired, en Cracked, que es una web eh, que tiene un artículo sobre las seis razones por las que no han funcionado los videojuegos, que yo creo que hacen un, un resumen bastante bueno. Y uno de ellos decía precisamente que es que los estudios no les ha importado un pimiento, o sea, lo han visto siempre como sí. esta, esta cosa que hablamos tú y yo siempre de la traslación de las marcas, ¿no? De cómo aprovechar una marca porque esa es la única forma de tener una audiencia que ya tienes segura. En este caso siempre han confiado en que los, eh, los el fandom de los videojuegos va a ir en masa a esas películas, pero luego resulta que al final no se replica de esa forma, ¿no? Y en este caso me parece que hemos pasado de que los estudios no les importa una mierda lo que están haciendo, a que sí que hay una relación directa entre lo que quieren los estudios y lo que quieren las personas que están adaptando un videojuego porque les gusta el videojuego y porque quieren hacer una adaptación fiel. Y en el caso de Assassin's Creed, yo creo que se intentó ver que había una intención, que al final no funcionó, pero bueno, con Warcraft me parece que pasó un poco lo mismo y, y me parece que por esa misma razón, quizá en China sí que funciona un poco mejor. Eh, porque además también daba culturalmente. Eh, era una, el videojuego ha sido muy importante en China. Pero luego, lo que también me parece determinante en este caso, es que Assassin's Creed está producida por Ubisoft. ¿no? Y Ubisoft es que es, es la productora del videojuego en, en consolas. Entonces, en ese caso. Y me parece que, lo, que es lo que va a pasar ahora también con Sony, que van a hacer las adaptaciones a cine de The Last of Us y de Uncharted, que son, pues los dos videojuegos más importantes ahora mismo dentro de PlayStation. Así que en ese caso me parece que sí que van a apostar no solo mucho dinero y energías, sino aparte también van a intentar hacer que sea por fin eh, una adaptación no fiel, pero en este caso sí algo. Que sea diferente a lo que hemos visto en la historia de las adaptaciones de videojuegos. Sí, parece que, por lo menos, aunque todavía no tengamos la película, la gran película de videojuegos que pueda iniciar una nueva era de grandes películas de videojuegos, por lo menos sí parece que ahora sí estamos yendo por lo menos en el buen camino, ¿no? Estamos tocando quizás las teclas que más nos acercan a tener eh, una buena era de, de buenas películas de videojuego, con directores comprometidos productoras que quieren hacerlo bien evidentemente y con actores eh, bueno pues Michael Fassbender Alicia Vikander no, no nos podemos quejar lo que decías a los, lo, las productoras los estudios no les importa una mierda evidentemente eh, hablando de los nombres que mencionas ahora con Sony con Ubisoft evidentemente estos estudios sí estos productoras sí se van a preocupar yo te quería mencionar si quieres seguimos hablando pero también he dejado un lado porque te he mencionado al principio de toda la turra que digamos que después del parón de esos cuatro años había dos vías una te la he mencionado yo y la otra vía era estas adaptaciones de Angry Birds de Muji Movie eh, sí. no sabes eh, pero estas que eso anas... me parece que va más en la línea de lo que comentábamos de las marcas no de sí Estás utilizando una marca simplemente para ver si consigues traer más gente a la sala, simplemente porque el nombre les suena, ¿no? Que es, sí. es este tipo de marketing que ahora. Va muy ligado a lo que, a lo que espera eh, Wall Street de ti, ¿no? Como estudio de Hollywood dices, para, o sea, eh, está claro que el mundo del entretenimiento es un negocio de riesgo, porque al final tú no, o sea, es, es muy imprevisible qué es lo que va a pasar con una película en su fin de semana de estreno, y ahí lo estamos viendo. Estas últimas dos semanas se ha comprobado con eh, Un Pliegue en el Tiempo, la nueva película de Disney, que ha sido un poco... No, no total descalabro en taquilla, pero sí que ha sido una decepción. Y en este caso, pues eh, Disney ha caído un poquito en bolsa porque los inversores no preveían que, iba, que, que Disney iba a fallar, sobre todo después del historial de éxitos que tiene detrás con Black Panther y todas las películas de Star Wars. Pero eh, en el caso que dices tú, eh, hablábamos antes de que Final Fantasy fue como la última adaptación de un videojuego al tema animado que habíamos visto así muy directamente y que se habían gastado un presupuesto alto y en el caso de Dan Grivers me parece que es ya han optado por por dejarse el dinero pero Haciendo una adaptación que es que no tiene en cuenta en absoluto lo que es el videojuego en sí mismo y que simplemente está aprovechando la marca para hacer algo, un divertimento para críos. Pues sí. El segundo punto de, del artículo este que mencionabas de, de por qué eh, no se están asentando y no están triunfando las películas de videojuego, me parece súper interesante y además eh, me parece que hace un análisis muy certero. Y es que dice: La mayoría de los videojuegos están basados en películas. Lo claro. cual mata la originalidad, porque, claro, al final, quien hace los videojuegos, pues homenajea a aquellas películas con las que han crecido. Y entonces hace aquí un, bueno, una relación de películas, por ejemplo, como eh, pues, Max Payne, eh, Bebe del cine de Noir. Eh, en este caso, Tom Rider o Uncharted, bebe, evidentemente, de Indiana Jones, claro. Doom, bebe de la saga Alien. Con lo cual al final hacen videojuegos los gamers lo disfrutan, pero luego cuando hay que trasladar esos videojuegos al cine, los moviegoers dicen, pero a mí esta película ya me suena, yo no claro. he jugado a videojuego, pero a mí esta película me suena, claro. Claro que te suena. Claro, y, y en, en el caso de Uncharted es que es una clarísima adaptación a videojuego de lo que había sido la Saga Indiana Jones. Es que además incluso la relación del personaje protagonista con otros personajes recuerda muchísimo a la relación, por ejemplo, de Indy con su padre, o, o ese carisma tan característico que tiene, la forma de hablar, ese tipo de cosas, eh, a mí me parece que es una, una adaptación prácticamente directa de, la, de las películas de Spielberg. Entonces ahora que se vuelve a hacer una, una adaptación a cine... O sea, se va a sentir prácticamente como un remake de Indiana Jones para las nuevas generaciones, ¿no? A ver al finalmente a quién fichan. A mí me parece que Chris Pratt encajaría perfectamente. Lo que pasa es que están metidos en tantas franquicias que ya a estas alturas eh, no está muy claro que pueda meterse con otro estudio de Hollywood más, ¿no? En este caso, que sería con Sony. Aunque me parece que Chris Pratt... Eh, Passengers era de Passengers, Sony. O sea Passengers, Ya colaboró sí. con ellos. Eh, pero luego, por ejemplo, tú juegas a un Call of Duty o a un Medal of Honor... Y joder, es que esos juegos, cuando eran sobre la Segunda Guerra Mundial, adaptaban directamente lo que estaban viendo en las películas de la Segunda Guerra Mundial como eh, Salvar los soldados Ryan. Tú jugabas, me parece que era el Call of Duty 1 o el 2, y hacías el desembarco en Normandía y era, pues tío, lo que veías en la maldita en la maldita película de salvar al soldado Ryan, o en algunas de las otras películas que se hicieron finales de, no los, de los 90, principios de los 2000, que, que contaban historias de la Segunda Guerra Mundial. ¿No vas a hablar de Hermanos de Sangre? Es que había un juego que, que estaba basado también en la historia de Hermanos de Sangre, sobre todo el tema de la, de la 101 de Paracaidistas, y es que, vamos, era la misma historia, era lo mismo. Pero el videojuego no me, acu no me acuerdo del nombre y por eso no te lo he dicho. Pues sí, es que, por ejemplo, eh, mencionas ahora un Uncharted, pues yo me imagino, si sacan una película... Dentro de 3-4 años y una persona que no tiene conocimiento del videojuego va a ver esa película, lo primero que va a salir del cine diciendo: Esto es un plagio de Indiana Jones. <laughs> claro, exactamente. Claro. Sí. Y luego también eh, hay una cosa que comentaba David S. Goyer, que es el guionista, productor de DC Comics, que ha escrito pues, películas como. El hombre de acero, la película de Henry Cavill, y decía que la razón por la que cree que no han funcionado los videojuegos, las adaptaciones de videojuegos, es porque la mayoría de los videojuegos son atmósferas inmersivas, ¿no? Que tú te metes, es lo que comentábamos antes de Uncharted, ¿no? Que tú estás en este mundo que acabas de descubrir, este pueblo de piratas escondido de la mano de Dios que es espectacular por la vegetación que hay, las cascadas, es todo como súper súper hermoso y entonces eh, tú estás en el cuerpo del héroe que es verdad que el héroe tiene sus eh, idiosincrasias no porque tiene una forma de comportarse de hablar de contar chistes pero al final tú pasas tantas horas con ese personaje que coges lo que más te gusta de él y lo tomas como propio. Y al final como tú tienes que tomar muchas de las decisiones que se toman en el videojuego, tal, tal y como si, te, si eres un jugador que es más de esconderse e ir por detrás a atacar a los enemigos, de luchar a saco, de ser un suicida. Eh, me parece que todo ese tipo de cosas se traslada mucho o sea, a, la, a la forma que tiene de comportarse cada jugador con su videojuego. Entonces cuando luego tú haces una película, la película está tan ligada a la storytelling, a la narrativa que quiere hacer el guionista o el director, y además condensado en una hora y media o en dos horas de película, me parece que la experiencia nunca se va a trasladar de la misma forma, ¿no? Porque eh, al final quieres tanto a los personajes, pero más porque son una parte de ti trasladada a la pantalla que no una historia que te están contando que tú solo estás observando. O sea, pasamos de una experiencia bastante activa a una experiencia muy pasiva o completamente pasiva otro aspecto también a tener en cuenta es que las adaptaciones de videojuegos pues obvian la principal razón por la que eh, los gamers aman los, video los videojuegos es decir, cuando se hacen encuestas de qué es lo que más te gusta del videojuego la respuesta que normalmente siempre gana es el gameplay o las mecánicas, es decir, la jugabilidad supongo que se traduciría, ¿no Nanísimo? exactamente, la jugabilidad yo creo luego, que es verdad, luego es verdad que eh, en segundo lugar siempre también se suele mencionar mucho la, la, la narrativa, la historia ¿no? del videojuego. Sobre todo esto lo hemos hablado alguna vez tú y yo, Nanísimo, que tú eres mega fans de los videojuegos que tengan historia. Y yo no soy nada fan de los videojuegos que tienen historia. Pero evidentemente, eh, al final lo que quieren los, los gamers es jugar. Porque si no, para que te cuenten una película, a lo mejor ya está el cine. Entonces, cuando tú trasladas el videojuego al cine y le quitas la jugabilidad, le está quitando la principal razón por la que los gamers disfrutaban de ese juego. Entonces, es, 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 es complicado. Eh, igual que yo considero que a lo mejor eh, trasladar el cómic o el manga en el futuro puede ser más posible. Trasladar los videojuegos con. Este aspecto, que no sé cómo tú lo, cómo lo ves, ¿cómo le puedes quitar al videojuego que la jugabilidad, la mecánica es lo que hace que los fans de, 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 de ser gamer, de, de, de tirarse horas y horas y horas con la consola, con el ordenador, si le quitas eso a la hora de adaptar la película, porque evidentemente se lo tienes que quitar y lo conviertes en otra cosa. Eh, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo responden los, los fans ante esto? Y evidentemente, eso es, ¿eso es el videojuego o es una inspiración? ¿Qué es? Claro, es que en realidad tú le estás quitando literalmente el mando a los espectadores. Exacto, Entonces, exacto. les estás quitando esa, ese poder que tienen sobre el videojuego y en, o sea, les dices... No, aquí ya no tienes ningún tipo de influencia sobre lo que está pasando en la pantalla, no nos importas lo más mínimo, es decir, el jugador deja de ser importante, lo importante es la historia y entonces en ese caso ya eh, los, los, los que juegan a videojuegos nunca van a poder esperar que una película eh, pues, imite de esa forma la conexión emocional que tienen los jugadores con, la, con los personajes protagonistas. ¿no? Y, y por eso yo creo que funciona también una, un videojuego que te cuenta una historia, por ejemplo el de Last of Us, tú estás caminando con tu personaje, lo estás manejando tú, te estás metiendo en casas, pero luego te sigue otro personaje que va contigo y te está contando algo. no Entonces tienes en paralelo... Esa inmersión que tú puedes mirar a cualquier lado de la pantalla, puedes meterte en cualquier habitación que quieras, pero al mismo tiempo te están contando una historia. Hay un, un, o sea, una especie de, de narrativa emocional de los personajes que va acorde a lo que tú estás viviendo en primera persona, moviéndote por donde te dé la gana. Y me parece que eso es algo que jamás, o al menos, al menos eh, por el momento no va a ser posible verlo en la gran pantalla. Me parece que quizá a través de la realidad virtual, del VR podamos ver algo parecido, pero aún así la interactividad todavía no parece que vaya a estar presente. Y en el momento en el que se meta algo de interactividad en, en, en la realidad virtual, Coño, ya lo estás convirtiendo en un videojuego, ¿no? Entonces me parece que aquí las líneas cada vez se van a hacer más difusas. Va a haber, pues, cada vez una conexión más grande entre lo que es una adaptación o, o, o una película o un videojuego. Esto es eh, nanísimo, eh, como si tú fueras mega fan de los libros de Elige tu propia aventura. Exactamente. Anuncian, anuncian que van a hacer la primera adaptación de un libro de Elige tu propia aventura. Luego vas al cine y luego, evidentemente, no puedes elegir tu propia aventura porque la elige el director por ti y tú dices. Pues vaya puta mierda esto qué es. Pues exacto, es lo mismo. Exacto. Que ahí al final pues lo único que estás haciendo es adaptar la marca, porque es que nunca vas a ser capaz de, de llevar lo que significa claro. para un lector un, un elige tu propia aventura en el cine. A no ser como, como estas eh, web series que, que, no, que alguna, en algunas ocasiones, eh, no sé si el hermano, uno de los hermanos de Mario Casas, que es actor, uno más adolescente, ahora mismo no sé el nombre, hizo una web serie recientemente que creo que cada capítulo... Eh, la gente podía elegir qué tenía que pasar en el siguiente capítulo y, y, y lo grababan, grababan a, a toda hostia, grababan y grababan en función de lo que el público por internet iba eligiendo. O sea, fíjate... Eso está bueno. de, de putísima madre, eso mola un montón. Sí. Pero, pero claro, se, tiene, tiene, que ser, o sea, tiene que llegar a un punto en el que la capacidad de los productores de los directores sea capaz de responder tan rápido y tenga preparado to todas las posibles adversidades de la producción para grabar algo que sea al mismo tiempo espectacular, inmersivo, que te esté contando una historia que, que haya que sea posible que los espectadores se emocionen con ella, que haya pues eso, es un tipo de algún tipo de empatía, pero una vez se consiga algo así eso, eso puede ser una, una cosa escandalosa, pero vamos, yo no creo que esté demasiado lejos en el futuro, ¿eh? o sea, con lo que se está avanzando con la realidad virtual y lo fácil que es ahora hacer una, eh, o sea, cada vez es más fácil hacer una película con cachivaches cada vez más pequeños. Vamos, me parece que no, no está demasiado lejos pensar que algo tan ambicioso está a la vuelta de la esquina. Y me parece que ya es un buen momento de que me cuentes, que me hagas mansplaining sobre, <laughs> sobre Tom Raiden, porque yo no la he visto, claro. Nanny's que llaman en Twitter. Nanny's ¿no? venga, anda, ponle música. cosas que decía Roar Utah, el director de esta nueva versión de Tom Rider, es que querían ofrecer una Tom Rider, una película Tom Rider y una Lara Croft más emocional que conectara con, con el espectador, que quizás eso evidentemente difiere de los videojuegos porque al final es difícil entender las motivaciones de, de un personaje de videojuego, en este caso como, como Lara Croft, y que quería diferenciarse y quería ofrecer... Una Lara Croft más íntima y que la conociéramos más a fondo. Tú, que has visto la película, Emilio, no sé si esto lo consigue, no lo consigue, todo es gracias a Alicia Vikander o qué. A ver, en realidad la película es como una nueva versión, un remake protagonizado por una mujer de la, aquellas de Nicolas Cage. ¿Cómo se llamaban las de Nicolas Cage? Oh, uh, la, 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 la búsqueda. La búsqueda. Es un poco La búsqueda, ¿vale? Eh, o sea, quiero decir que tiene muchos de los clichés del género. Pero aquí en este caso influye para bien que tienes a Alicia Vikander, que es una superestrella todoterreno, que es lo que he dicho antes en, en Twitter cuando he escrito sobre la peli, pero es que, es que el carisma que tiene, que tiene Vikander y el hecho de que sea capaz de convertir una historia tan cliché en, en algo que tiene pues su eh, rinconcito eh, emotivo, pues me parece que es bestial. Pero... Eh, la película, lo he dicho, o sea, un mar de clichés, y lo que es interesante en este caso es que hay algunas cosas que copia eh, el funcionamiento de un videojuego, ¿no? Lo traslada a la, a la gran pantalla. O sea, no, no es solo que copie directamente la historia de uno de los videojuegos recientes de Tomb Raider, porque por lo visto he leído que lo copia tal cual. ¿no? Algunas escenas incluso intentan imitar el estilo visual del videojuego, pero. Hay una cosa que me parece más interesante que ya hizo la película de Jumanji, que es eh, intentar llevar a la gran pantalla las mecánicas de un videojuego. Y en el caso de la película de Tomb Raider hay una escena en específico, que no es ningún spoiler, pero eh, Lara Croft se está como metiendo dentro de un campamento, lo está haciendo así en modo sigiloso. Y entonces a, a, ella tiene que recuperar como unos papeles. ¿Vale? Y, y los tiene como inmediatamente delante, está viendo al personaje que es el villano, lo puede matar, puede matarlo en ese mismo instante, pero no lo hace, sino que se empieza a mover por el campamento para ver qué es lo que está pasando y, y, y es, o sea, es bastante surrealista porque claramente la pueden detectar en cualquier momento. Y de hecho hay algún instante que dices, joder, si está clarísimo que está ahí, seguro que la van a ver enseguida. Y eso es algo que pasa en los videojuegos siempre. O sea, eso que estás tú en un videojuego con tu mando, te pones detrás de una pared y con el joystick derecho. Eh, puede, o sea, tú estás viendo al personaje en tercera persona y puedes mover el joystick derecho para ver a través de la otra esquina qué es lo que está pasando. Pues es lo mismo que pasa en esa escena de Tomb Raider. Y me parece que es una de las cosas más chulas que ha hecho una adaptación de un videojuego. Porque ahí me he visto por primera vez yo. O sea, he visto lo que, lo que haría yo: investigar qué es lo que está pasando en el campamento, cuántos personajes malos hay y cuántos tengo que tirar. O sea, cuántos tengo que matar más adelante. Eh, luego también el hecho de que estás escuchando a los personajes secundarios hablar, cómo escuchas cómo el villano va hablando con, sus, eh, con su séquito. Y ese tipo de cosas se ven muy bien. O sea, es, es algo que pasa en los videojuegos todos los días, ¿no? Que tú te acercas a la, a, a la base del malo y estás escuchando lo que está diciendo. Solo faltan los subtítulos para poder escuchar Correcto. lo que está pasando a, a no sé cuántos metros, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que eso es lo que le falta en ese momento de la película para que sea una traslación perfecta del videojuego. Eh, la peli me parece que no lo hace tanto como molaría, pero sí que hay algún momento, por ejemplo, una, una pelea eh, en primera persona que tiene el personaje de Lara Croft con un enemigo, que recuerda mucho a esos instantes de videojuego en los que tú tienes que pulsar X, pulsar cuadrado para poder eh, esquivar una, un puñetazo o para poder contraatacar. Eh, me parece que eso también lo han hecho muy, muy parecido a un videojuego para que, para que parezca de esa forma. Entonces, eso es muy interesante, pero bueno, el, vuelvo a lo de antes. La película tiene tantas cosas conocidas de este tipo de largometrajes que al final se hace una película pues eh, un poco recurrente, ¿no? Eh, pero en cualquier caso, me ha parecido muy, muy interesante que hiciera eso la peli, así que le doy un 6, que ya es más de lo que esperaba hace unos meses cuando vi el trailer por primera vez y con eso me quedo que quizá si se siguen intentando este tipo de cosas como Jumanji como Tom Raider que no intentan ser una adaptación directa de un videojuego sino intentar trasladar algo de la experiencia algo de las mecánicas de los videojuegos para hacer una experiencia cinematográfica eh, pues más eh, molona me parece bien yo creo que ahí ahí está un poco el futuro de estas adaptaciones la pregunta ¿tendremos secuela? Pues de momento la taquilla dice que no pero me, me parece que hay que ligarlo todo a cómo se va a aportar la película lejos de las fronteras estadounidenses. Buf, mal asunto eso, ¿eh? Si ya empezamos dependiendo del extranjero. Ya, sí, sí que es verdad. Pero bueno, es que, claro, aquí es lo mismo que con Resident Evil, tío. Aquí, esta película luego en Rusia se le va a la olla y te hace 30 millones. Ya, pero no me imagino a, no sé, a, a Alicia Vikander haciendo una saga así. No es Mila Jovovich, es Alicia Vikander, joder. Ya, bueno, ten cuidado con Japón. Ten cuidado con Japón, porque la historia no es solo sobre algo japonés, sino que aparte Square Enix es una de las compañías más importantes ahí en el país nipón, son los que hacen los juegos de Final Fantasy. Y yo diría que han hecho una campaña lo suficientemente competente para que esta película eh, funcione. Y además, los japoneses son muy de apoyar estrellas femeninas. Y, y Asian, Asian Generation, que es un grupazo también. ¿Qué, ¿Que es un grupo de tías o qué? Sí, de esto de los, de los K-pop, o K-pop, o como se llamen. En ah, fin, vale, vale, vale. Para terminar, que yo me tengo que ir, pero hay que mencionar algo. Netflix, volvemos a Netflix, siempre Netflix, siempre presente. ¿Qué papel va a tener Netflix en el futuro de, de las adaptaciones de videojuegos? Bueno, pues hablábamos antes de Castlevania, eh, bueno, mítico videojuego. Que recientemente, el año pasado, pues eh, Netflix sacó una miniserie de, de cinco episodios que teo, tuvo muy buenas críticas. Según Netflix, ha sido muy visto. Esto es lo que siempre decimos. Eh, ha sido muy visto porque Netflix lo, lo dice, porque no tenemos pruebas. Pero bueno, lo cierto es que ha ordenado una segunda temporada. Y normalmente, si Netflix ordena una segunda temporada, es de suponer que le, le es rentable, así que eh, hace un análisis este artículo que tengo aquí delante que no voy a decir de quién es porque no sé de dónde es el link ahora mismo nanísimo, eh, pero hace un análisis Wire, muy... yo creo que es de The Wired, The Wired sí, eh, pues hace un análisis muy interesante que dice cuando a Netflix le funciona algo lo hace a Mansalva, es decir que le funciona Daredevil pues te hace Jessica Jones, eh, los defensores eh, puño de fuego o Iron Fist de hierro eh, te hace de punisher, que le funciona en este caso eh, eh, revivir series de, lo, de hace años que estaban o, o fueron canceladas o se terminaron y quiere hacer un eh, revivirlas, como por ejemplo ha hecho también que yo me, lo, me los vi en los capítulos de las chicas de Gilmore. no pues, pues también se pone ahí a recuperar series, a Rest Development y, y ya está, y se convierte en, en el mesía de, la, de, de las series canceladas. Entonces, ahora quizás puede pasar algo parecido. Si le funcionan las adaptaciones de videojuegos, pues adaptaciones a videojuegos a salva con el, con, el, con el anime, hace poco leí un artículo que, que, que pasó en Twitter, eh, Rafa, de las horas perdidas. Que decía el futuro de, del anime en Netflix. Eh, Netflix está produciendo ya mucho contenido anime original. Está subiendo a la plataforma mucho, mucho anime. Bueno, no Pero sé sabes, si. ¿Sabes por qué es esto, no? Porque tienen que competir contra Crunchyroll. Que es Crunchy una sí. plataforma que la conocerás, plataforma de sí. streaming que también está teniendo un éxito bestial y, y se intentan pues quitar, quitarse más competencia com, como siempre no intentan competir en todos los claro. en todos los pilares del audiovisual a Crunchyroll le, le falla que evidentemente la aplicación no es de Netflix porque la aplicación de Netflix es la mejor del mundo entonces eh, tú verás no sé si tú te estás viendo Full Metal por Netflix o por, o por Crunchyroll me, me la estoy viendo por Netflix efectivamente y claro, me eh. estoy viendo también cuál había más en Netflix una de las que me recomendaste también estaba por ahí sí Pero bueno sí. estaba Berserk que está One Punch Man es que está todo, la de la de Seven Deadly Sins también los siete pecados Exacto, capitales correcto. Que, que ha sido ha sido un exitazo en Netflix ¿eh? ha el, sido el un pepino a, a, viendo, la, viendo las viendo la, las métricas que en un artículo recientemente bueno ya están preparando la segunda temporada o sea que que lo dicho que Netflix cuando algo funciona lo hace a cascoporro le ha funcionado eh, Daredevil, le ha funcionado los revivals, le está funcionando los videojuegos, le está funcionando lo, el anime, pues él hace mucho, mucho, mucho. Así que es de esperar que veamos más adaptaciones en series de. en formato series o quizá películas de, de, de videojuegos. A mí, a mí me parece. El, me pa sí. Solo quiero añadir que me, me parece que aquí va a funcionar muy bien. Siempre que hagan adaptaciones anime o animadas de videojuegos pues tal y como ha pasado con Pokémon. O sea, Pokémon es una de las series animadas más exitosas de la historia sin necesidad de parecerse demasiado al videojuego en sí mismo, ¿no? Y en este caso, el hecho de que pases tanto tiempo con otros personajes que imitan, aunque sea el universo en el que tú pasas también tantas horas jugando, me parece que es la, la mejor forma de... No, po Pokémon, Pokémon es un, un, eh, una rara avis totalmente, Total, totalmente, porque, totalmente, porque ha arrasado en el videojuego y ha arrasado en su adaptación, en su adaptación. En este, televisiva en este caso, no teniendo mucho que ver. Sí, es decir, pero pero evidentemente... es que la, la libertad que te permite tener una serie animada comparado con una serie de acción real... Eh, es abismal, bueno, una serie en este caso me refería más a películas, pero que es abismal, o sea, la, la, la libertad creativa que te permite tener eso y la forma en la que puedes adaptar un videojuego, y no hablo ya de la narrativa, hablo también del aspecto visual sobre todo y de, de la cantidad de referencias que puedes hacer sin gastarte demasiado dinero, eh, porque claro, dibujar es mucho más barato que hacer efectos especiales, me parece que eso ahí, ahí va a ser un punto muy importante y por eso, por eso me parece que en wires llegan a la conclusión esta de, de que el futuro de las adaptaciones de videojuegos son eh, adaptaciones animadas en series pues yo, yo que me alegro yo Castlevania la vi de refilón vi el primer capítulo la dejé ahí parada pero bueno a lo mejor es momento de darle una oportunidad está renovada que, por una segunda temporada además sí sí por, claro claro de hecho por eso por eso estamos hablando de que todo lo que funciona en Netflix pues se eh, lo renueva y lo hace renovado. lo hace más y más y yo creo que con todo esto a ver si me voy al cine y me como un kebab sí, que tengo tranquilo. ganas y bueno y antes ya de terminar ya de verdad todo este podcast también nos sirve para ya ir preparándonos para Ready Player One no eh, exactamente que ya está. que no es una adaptación no es una adaptación de videojuego pero es una película sobre videojuegos correcto y ahí nos sacará nos la nostalgia que ya ahora mismo estoy con la nostalgia muy a flor de piel porque estoy retomando mi pasión por los videojuegos y estoy disfrutando mucho Pablo ¿qué quieres que te diga? sí ¿no? ya me alegro pero nada ya, ya me contarás cuando juguemos al Fortnite esta próxima semana muy bien yo creo que <laughs> deberíamos acabar el podcast con con el no sé la música del Zelda o algo vale bueno yo del Zelda no he sido mucho ¿eh? jugaste a la hora que los Seasons, en su momento sí yo sí sí, sí que, mira voy a poner una una, una, un tema de, po, po, de ese videojuego pon po, eh, po la, po la, la del Rubius la del Rubius la de su, su suscríbete esa es del Ajá. Zelda Ah, es verdad, es verdad, es verdad Claro vale, Pues ahora, ahora la busco, ahora la busco y la pop. Muy bien Venga, moloco, pues un abrazo Que vaya muy bien. bien Me ha gustado el podcast porque ha sido un aquí te pillo, aquí te mato Muy bien, ha sido muy divertido Hasta Venga, la próxima sí. Hasta luego